Siguiendo con la semana de oración, me ha tocado repartir el tema fraternidad en el Espíritu Santo. Nos habla de la diversidad de los dones. Esencialmente el tema está recogido espiritualmente en 1 Corintios 12, del 4 al 30, aunque nosotros nos vamos a tratar esencialmente de 1 Corintios 12, 4 al 12 y 1 Corintios 12, 27. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración. Querido Señor, cada vez que abrimos la palabra de Dios debemos orar por el Espíritu Santo, que es el que nos pueda hacer comprender lo que estamos leyendo, pero esencialmente también para que nos dé la sabiduría de poder comprender lo que escuchamos, Padre Santo. Te pido por los enfermos, Señor, y por los que están sufriendo en este momento, y te pido también, Señor, esencialmente por los de ánimo abatido. Por Cristo te lo pido. Amén, Señor nuestro. Bueno, pues 1 Corintios trata de uno de los temas más importantes de la iglesia cristiana. Exactamente son los dones espirituales. Y vamos a ver a propósito de ello buscándonos la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 4 al 12, que dice lo siguiente. Que el que pueda y quiera me acompañe en la lectura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en el 27 encontramos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Pues después de la introducción de la palabra de Dios, hemos estado diciendo que en 1 Corintios habla de uno de los temas más importantes, que es los dones del Espíritu Santo. Y debemos distinguir esencialmente tres puntos sobre los dones del Espíritu Santo. Y a saber serían el don del Espíritu, las gracias del Espíritu y los dones del Espíritu. El don del Espíritu es la salvación ofrecida por el Espíritu Santo en la vida de los que se lo permiten, de los que le abrimos la puerta esencialmente. Abrir puerta, permitir, es imprescindible en la carrera cristiana. Dios no fuerza a nadie, absolutamente a nadie. Este tema lo podemos ampliar para el que puede quiera en Hechos 2, 38, 11, 17. El segundo punto sería, después del don del Espíritu, las gracias del Espíritu. Y las gracias son las virtudes de carácter desarrolladas por el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, llamada el fruto del Espíritu. Y eso, como todos los recordamos, o la mayoría de los que hemos leído la palabra de Dios, lo encontramos en Gálatas 5:22, nos habla de los frutos del Espíritu, paz, mansedumbre, gozo y demás. Pero si alguien quisiera encontrarla, podemos buscarla directamente también en la palabra de Dios. En Gálatas, hemos dicho, Gálatas 5:22-23. Dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que las gracias del Espíritu precisamente son las virtudes del carácter desarrolladas por el Espíritu Santo en cada persona. El tercer punto serían los dones del Espíritu Santo. De manera que dice que los dones del Espíritu Santo son las calificaciones y competencias concedidas por el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. June Juan, mi inglés es muy malo, lo reconozco, June, H-U-N-T, esa sería la traducción más correcta en el castellano, explica qué son los dones espirituales. Y le da tres puntos esencialmente. Tres puntos. Nos dice que uno son
Son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a cada creyente. Fijaros, son características, habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga. De manera que no es que nosotros lo hagamos mejor ni peor, sino que otorga al Espíritu Santo esas habilidades que son sobrenaturales, y se podía poner entre paréntesis que son de carácter divino, porque las puede dar nada más que el Espíritu Santo. El segundo punto nos dice que es una concesión inmerecida de poder dada por el Espíritu de Dios. De manera que si alguien tiene más dones o menos dones, es algo inmerecido. No hay nada que se lo merezca. De manera es como la gracia. La gracia es un don inmerecido. Pues muchas veces los dones espirituales, cuando abrimos la puerta, no es porque nosotros los merezcamos más o menos, sino porque es un don, una gracia que Dios nos da. Y el tercer punto dice que es un medio por el cual se expresa el amor de Dios a los demás. De manera que cuando nosotros tenemos frutos del Espíritu, estamos irradiando parte del amor que Dios nos da. De manera, es como si fuéramos un pequeño espejo, a una vez más limpio y otra vez menos limpio, que da más o menos brillo del amor de Dios, pero que el Espíritu Santo lo ha dado para que reflejemos el amor de Dios a través de nuestras habilidades que se nos ha dado inmerecidamente. El siguiente punto sería un privilegio, porque los dones son un privilegio y una bendición al alcance de todos. Fíjate lo que digo, es un privilegio y una bendición al alcance de todos, y todo te incluye a ti y a mí. Aunque te sientas incapaz, aunque yo hay veces que me sienta incapaz, débil o inútil, son impartidos por el Espíritu Santo a todos sin excepción. Yo he escuchado decir a algunos hermanos, es que yo no tengo ningún don. Hermano, todos tenemos dones. Absolutamente todos. Todos. Dice que el versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es una de las características del don. El don se da no para guardarlo, sino para que sirva de provecho para todos, para ti y para los que te rodean. Así que conocer tus dones y usarlo para beneficio de la iglesia es vital para tu propio conocimiento y madurez espiritual. No es una obligación, sino que es un privilegio, vuelvo a decir. Claro, es interesante, dice que saber, conocer cuál es tu don. Una vez escuché a un hermano y me llamó mucho la atención, que además coincido completamente. Dice, yo salí a repartir folletos y llamaba puerta a puerta y dice, para mí era un suplicio. Y yo digo, para mí también. Porque quizás no, ese no era nuestro don, ni mucho menos. Tenemos que saber reconocer cuál es nuestro don y usarlo para la gloria del Señor. Dios te ha capacitado de manera única y extraordinaria. Lo que tienes que hacer es identificar y desarrollar los dones recibidos, porque son un privilegio. Porque son un privilegio. Importante pedir sabiduría para saber qué don o dones tiene, y por lo tanto pedir poder para poder darlos al servicio de los demás también. Es importante, es muy importante saber qué don tienes. Yo intenté alguna vez cantar y la verdad creo que ese don no es uno de los que yo suelo tener, si es que tengo alguno más o menos manifiesto. Yo escucho más que canto. Un propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito? Dice que, lo hemos leído en el texto bíblico, dice que es, el propósito es para provecho, para que sirva para algo. No se puede tener dones espirituales guardados en el cajón. No se debe tener espirituales. Porque además hay una cosa clara, que cuando los dones se ocultan y se solapan, se suelen perder. De manera que el propósito de los dones espirituales es para provecho. La idea es que cada miembro del cuerpo de Cristo sea un instrumento en la mano de Dios para bendecir a los demás. Uno de los mayores errores de algunos miembros es pensar que la iglesia es solo responsabilidad del pastor y de los líderes.
Estos se vuelven meros observadores y muchas veces muy críticos a las cosas que hacen los demás. Yo lo hubiera hecho de esta manera, pero tú no lo haces. Yo digo una cosa que mucho ayuda al que no estorba. Muchas veces si no somos capaces de ayudar, por lo menos tengamos el poder de refrenar nuestras lenguas. Desgraciadamente es difícil refrenar la lengua. Una frase repetida muchas veces es que, por estos miembros, es que este año no quiero ningún cargo. Pero debemos recordar que nuestra responsabilidad proviene de los dones que Dios nos dio. Y ellos nos hacen ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Y por lo tanto, para edificar la iglesia. En 1 Corintios también nos habla, dice, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de ellos en particular. De manera que nosotros somos un miembro, podemos ser un pie, podemos ser una oreja. Todos son importantes, absolutamente todos. Hay veces que hay personas que dicen que su don es un don como de segunda división. Y hermanos, no hay dones de segunda división. Absolutamente ninguno. Ninguno. Si hubiera un don de segunda división, es aquel que no usa los dones que tiene. El cuerpo espiritual de Cristo es la suma de todos los verdaderos cristianos nacidos del Espíritu Santo. El cuerpo espiritual de Cristo no está limitado a la iglesia, absolutamente. Tiene muchos hijos fieles en otros sitios. Un solo cuerpo y muchos miembros, pero aún así, una unidad dentro de la diversidad. Mientras estemos en este mundo, hermanos, tendremos sufrimientos y dolor. En estos momentos estamos inmersos en uno de ellos globalmente hablando, con la pandemia del coronavirus. Yo me siento bendecido. Ahí yo escucho a hermanos decir que se le está haciendo larguísimo esta confinamiento. A mí no se me está haciendo largo, para nada. Cuando veo cómo sufren por ahí, que no tienen para comer, que están metidos en un cuartucho y que han sufrido y están sufriendo muchísimo, me tengo que callar y no quejarme, sino todo lo contrario, sentirme muy bendecido. En este mundo siempre tendremos sufrimiento y dolor. Y tenemos que aprovechar lo que Dios nos da. Se nos ha dado la posibilidad de estar junto con nuestra familia. Creo que es un privilegio que tenemos que aprovechar. Y yo creo que lo estoy aprovechando dentro de mis limitaciones. Pero siguiendo un poco con la fraternidad del Espíritu, hemos dicho que el Espíritu da dones y estos están para servir a los demás. Y es interesante que muchos hermanos necesitan de una palabra de ánimo, de un gesto cariñoso, de una demostración de amor, cuidado y fraternidad. Y es de eso que habla este tema también, de la fraternidad en el Espíritu. Podemos restaurar y motivar a los que están desanimados, a los que están tristes y posiblemente con toda la razón del mundo. Yo siempre digo que para comprender a una persona hay que andar en sus zapatos. No podemos comprenderlo desde nuestra perspectiva, sino hablar de su perspectiva. Cada persona es un mundo con su caída, con su fraqueza, con sus debilidades y con sus virtudes. Y nuestras virtudes no son las de ellos, ni nuestra fraqueza las de ellos. No podemos juzgar. Tenemos que restaurar y animar a los demás. La iglesia es un cuerpo donde todos los miembros son necesarios. Fijaros lo que ocurre cuando te duele un dedo. Bueno, hoy cuando te has quitado un padrastro y empiezas a dolerte el dedo, y dices, ¿cómo puede doler tanto esta cosita? ¿Cómo puede, digamos, transformar y agriar mi cuerpo esta cosita que es pequeña y teóricamente no demasiado importante? Fijaros la intercomunicación, la interrelación que existe entre todos los miembros de un cuerpo. Una persona que le duele un pie, la cabeza no puede estar bien nunca en la vida. Una persona que le duele el estómago, está con gripe, en este caso tiene un coronavirus, desgraciadamente, afecta toda su vida, tanto física como espiritualmente. Hay una lectura de Elena White que quisiera compartir con vosotros.
sí la voy a leer, que dice lo siguiente. Dice, los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos, cultivarán la simpatía y la tolerancia, y con santa imitación lucharán por mostrar a los demás la tierna simpatía y el amor que ellos mismos necesitan grandemente. El que es débil y carece de experiencia, aunque sea débil, puede ser fortalecido por el que tiene más esperanza. Y los que poseen una experiencia madura, aunque sea el menor de todos, es una piedra que debe brillar en el edificio. Es un miembro vital del cuerpo organizado, unido a Cristo, la cabeza viviente. Y por medio de Cristo estar identificado a tal punto con todas las excelencias del carácter del Señor, que éste no se avergüenza de llamarlo hermano. De manera que Cristo nunca se va a avergonzar de llamarnos hermanos porque conoce nuestras debilidades. Esa palabra de aliento que nosotros necesitamos, que en final todos necesitamos. Fijaros, hay una historia, como una pequeña anécdota, sobre la importancia de las pequeñas cosas. Si hay un hermano que parece pequeño en la iglesia, forma parte del cuerpo, yo quiero compartir con vosotros una pequeña fábula, que era que por una puntilla se perdió la guerra. Y esencialmente viene a decir lo siguiente. Era una puntilla que faltaba y no se encontraba de la herradura de un caballo. Y por esa puntilla de la herradura del caballo, el caballo no pudo ir a buscar las órdenes en la batalla. De manera que por esa puntilla, el caballo no hizo su función, no llevó las nuevas de la cual tenían que hacer en el campo de batalla, y por lo tanto perdieron la batalla y también perdieron la guerra. Y fijaros, muchas veces eso reúne un poco en esta fábula la idea de que las pequeñas cosas, cuando funcionan como un reloj, son importantísimas, porque tienen un fin más alto. Una piececilla no es nada, pero una piececilla en un engranaje forma una buena maquinaria. Cada miembro es importante para el todo. Ningún don es menos importante que los otros a los ojos de Dios. Todos son útiles, todos. En la iglesia nos complementamos unos con los otros, nos motivamos y nos confortamos mutuamente. Lo que afecta a un miembro afecta a todos los miembros. Hay dos actitudes, hermano, en esta disposición equivocada que debemos evitar en todo momento. Es, yo no necesito a la iglesia, y la otra es, la iglesia no me necesita a mí, hermano. Todos necesitamos a la iglesia y la iglesia necesita completamente a todos. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Debemos vivir la iglesia, hermano. Debemos vivir la iglesia. La iglesia no son ellos. La iglesia somos nosotros. En la iglesia yo soy importante, indispensable para todos los demás. No sabemos nunca si nuestra estadía en la iglesia está confortando o apoyando la fe de algún hermano. Y como no lo sabemos, todos somos importantes. Hermanos, somos una fraternidad, no somos un club. Somos una fraternidad y no somos un club. Yo quisiera compartir con vosotros mi deseo de que la iglesia sea un sitio donde nos sintamos felices, donde los poquitos dones que tengamos o los muchos dones que tengamos puedan ser útiles para los demás. Si tenemos uno, vamos a intentar vivirlo y compartiendo con los demás, porque ese don puede ser que apuntale otros dones de otros miembros. Fijaros, nunca sabemos las cosas hasta que ocurren, hermano. Fijaros esta anécdota simpática, entre comillas, de la puntilla de herradura del caballo, insignificante, y trajo como ello la perdición de la batalla y por tanto la perdición de la guerra. Muchas veces
ese hermano que parecía que no era importante, apuntalaba a algunos más. Y de ahí apuntalaban a otro, de manera que todo es como una cadena que se va solapando uno a otro. Pero al fin y al cabo, tengas el don que tengas, el que tú crees que es más o menos importante, hagamos como el buen siervo. Señor, me diste dos, aquí están los dos, más otros dos que metí para poder negociar con vosotros. El Señor nos dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y para terminar, quisiera hacer también una pequeña oración con respecto, como cierre y lacre, al tema la fraternidad en el Espíritu Santo. Padre Santo, somos débiles, pecadores. A veces estamos con mucho ánimo y a veces que estamos sin ánimo ninguno. Pero también sabemos, Señor, que tú deseas que seamos luz al mundo. Hay veces que brillamos mucho y a veces que no brillamos nada, pero aún así el Señor nos ama. La iglesia está hecha para que con la fraternidad los hermanos nos apoyemos los unos a los otros. Ninguno debe tener en poco el don que tiene, porque lo importante no es tener uno grande o pequeño, lo importante es usarlo para la gloria de Dios. Es mi deseo y mi oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Unidos en el...